Ahora sí. Creo que ya estamos. Si la memoria no me falla, creo que ya estamos. Sí, ya estamos al aire. Ya estamos al aire. Chévere, chévere. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Bien, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Muy buenas tardes a todas las personas que están saludando. Gracias, Joseph. Muy buenas tardes, señorita Mónica. Buenas tardes, Albert, Alexandra. Buenas tardes, Alison, Anita, Ángel, Arelis, Ariana. ¿Cómo estás, Brian, Diego, Ella, Fabiana, Grisel, Joseph? Bueno, buenas tardes a todos y cada uno de ustedes, señoritas y caballeros. Un gusto. No voy a decir un gusto verlos porque no puedo verlos, pero un gusto poder estar con ustedes. Me imagino que un pequeño porcentaje de los que están aquí presentes me conoce y la gran mayoría no tienen ni la más mínima idea de quién les está hablando. ¿Qué tal, Dieguito? Buenas tardes. Mi nombre es Edson Donaire conmigo, Dios mediante, van a llevar el curso de Psicología, Filosofía y Lógica. ¿Ok? Ya a finales de curso. Como todo inicio, tienen que haber reglas, mis queridos muchachones, mis queridas muchachitas, mis queridos muchachotes. Hoy día estamos primero de marzo del 2022, ya pasó el mes de enero, ya pasó el mes de febrero, estamos en pleno examen de la Universidad Nacional de Ingeniería, es increíble cómo pasa el tiempo. Yo el 2022 no lo he sentido, en ¿eh? verdad. Gracias a Dios ya los efectos de la pandemia cada mes, cada mes, cada mes se siente menos. No, estoy con el micrófono prendido. Ojo, estoy con el micrófono prendido, no vayan a pensar que estoy con el micrófono apagado. Un alumno me ha puesto que estoy con el micrófono apagado, pero no, sí, estoy con el micrófono prendido. Y creo que se me está escuchando. Gracias por confirmarme. Chicos, hoy día estamos primero de marzo, Dios mío, santo. Es increíble. En la mañana he tenido, hola Brian, en la mañana he tenido clases con los ciclos básicos. Bueno, ahora me toca estar con usted. Si usted se ha metido a este ciclo, asumo, pienso, hipotetizo, deduzco, extrapolo, razono que no estás en segundo de secundaria, no estás en tercero de secundaria, ni en cuarto ni en quinto. Ya, o estás en quinto y eres un buen alumno, o ya acabaste quinto y tienes algo de base. ¿Ok? Por eso es que estás en el intermedio. Este es uno de los ciclos más largos. Es un ciclo donde se hace la mayor cantidad de temas. Vamos a hacer más o menos veintitantos temas entre psicología y filosofía. Y como dice el dicho, muchos son los llamados y pocos los elegidos. Repito, muchos son los llamados y pocos los elegidos. Todo el mundo empieza, papá lindo. Todo el mundo empieza, mamá linda. Repito, a todo el mundo empieza. Ya empezó el colegio. Todos van peinaditos con su polito blanco, sus zapatillas blanquitas bien perfumados, su cuaderno limpiecito. Todo el mundo empieza. Ahora, ¿cuántos son los que van a mantenerse y cuántos son los que van a acabar ese proceso? Son muy pocos. ¿Entiende usted? Porque la motivación y la voluntad no es algo que todos tengan. La motivación es una chispa que te enciende a trabajar, pero la voluntad que es la fuerza que hace que tú te mantengas a lo largo de los meses y meses, eso es para un grupo reducido. Espero, Ero, que usted sea Ea de ese grupo UPO reducido Ido. Espero que en verdad te levantes con la idea y con este sueño de ingresar. Espero que estés enamorado de esa idea. Hace muchos años era tutor. Y a mis alumnos de manera presencial les decía esto que te estoy diciendo a ti. ¿Qué les decía? Enamórate, ojo, ¿eh? enamórate de la idea de ingresar. Qué rica frase. Enamórate de la idea de ingresar. Qué rica frase. ¿Me entiende usted? Enamórate de la idea de ingresar. Si no vives enamorado de la idea de ingresar, créeme que no vas a ingresar. Es como cuando te gusta una chica o un chico, quieres verlo. Cuando uno está enamorado o se siente atraído por alguien, puedes pasar horas con ella o con él y no te aburres. Las horas parecen minutos y los minutos parecen segundos. De la misma manera tienes que levantarte con esas ganas, sueño con ingresar a San Marcos o a la de Lima o a la universidad que usted se proponga. Profe, le digo la verdad, le digo la verdad. Al menos cuando uno está enamorado sabe con quién está. Pero yo le digo la verdad, profesor. A estas alturas yo no sé o no estoy muy seguro, no estoy muy seguro de la carrera a la que estoy postulando. Respondo porque, bueno, hay una presión social. Usted no conoce a mi familia, profesor. Mi familia presiona y me dicen ya, oye, ya acabé quinto, ¿qué vas a postular, Alison? A ver, Alexandra, ¿qué vas a estudiar? Arelis, dime que ya acabaste quinto. Janina, dime. Y, profe, tengo mucha presión. Así que yo le respondo a mi familia para así, más que para salir del paso. Le respondo más que nada para salir del paso, pero le soy sincero, profesor. No sé, tengo temor. Siento que de repente esta carrera no es para mí. Yo puedo creer que esta carrera es para mí, pero de repente no. De repente no es para mí. ¿Cómo saber eso, profesor? Te digo algo antes de empezar la clase, criatura del Señor. Si a esta fecha todavía no sabes a qué carrera ir, eh, no te preocupes. No estoy diciendo que no es algo de lo que uno tenga que preocuparse. Claro, es importante saber a qué carrera vas, pero si a esta fecha todavía no sabes a qué carrera ir, tranquilo, no te desesperes. Lo peor que puedes hacer es dar una respuesta por responder y lo peor, postular por que bueno, pues te preparas y como ya habías dicho que ibas a ir a contabilidad, pues bueno, te vas a contabilidad. Tómate tu tiempo. Una carrera no se elige de lunes para martes y tú lo sabes. Una carrera no se elige de enero para febrero ni de febrero para marzo, y tú lo sabes, toma meses, muchos meses, en el mejor de los casos años. Estudia, eh, métete con todo en la aritmética, escucha a tu profesor de historia universal, enamórate de la literatura, escucha a tu profesor de física. Obviamente tendrás que hacer algunas cositas diferentes también. Ver noticieros dominicales una vez a la semana. De 4 te pasas al 5, del 5 te pasas al 2, del 2 te pasas a Willax. Ver muchos más documentales de los que de pronto ya estás viendo. Tienes History 1, History 2, Discovery Ciencia, Discovery Hill, Discovery Channel, Discovery Civilización, Discovery Turbo, Animal Planet, Nat Geo National Geographic, Discovery Kids, hasta el Canal 7. Tienes que ver muchos más documentales. <coughs> Entiendes, eso ayuda increíblemente. Tienes que juntarte con gente que te sume. Los amigos son para bailar. Disculpa la palabra que voy a decir. Los amigos son para chonguear. Claro que sí. Pues, ¿dónde has visto un amigo que te grita, que te llama la atención como tu papá? El amigo todo es chévere, todo es flow, todo es vacilón. Ok. Pero también con los patas patas se debate. También con los patas patas se intercambian ideas académicas. ¿Entiende usted? Júntate con ese tipo de chicos que vivan enamorados como tú de ingresar. Este ciclo, aunque parezca mentira, puede ser largo, pero el tiempo pasa rapidísimo. Me dio mucha alegría. Estoy en pleno proceso de mudanza en mi casa. Y en el carro que me venía, que era un carro grande, un carro grandote donde habíamos metido todas las cosas, el señor era de la sierra. El señor era de la rica Tarma Junín. Y me decía, bueno, mi hija ya ingresó a la San Marcos, me dice en este último examen. Ah, mire, ve, ¿a qué carrera? A medicina. ¡Wow! Le digo, señor, usted debe estar orgulloso. Su hija ha ingresado a la universidad, primero, una de las más complicadas del Perú y a la carrera más difícil del Perú. El alumno que ingresa a medicina, quizás tú lo sepas, se hace el 80% a 85% del examen San Marcos en menos de tres horas. Es complicado. La chica ingresó a la quinta. Le había dicho a su papá, papá, si no ingreso ahora ya me voy a Estados Unidos porque tenía familia ahí. Y mira, ven, estamos en 2022. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. El 2028 va a ser médico cirujano. que acá, ¿no? Va a tener su plata. Se va a poder ir a todas las fiestas del mundo. Va a poder estar con todos los hombres del mundo y todos los chicos del mundo, igual que los hombres con todas las mujeres del mundo. Te lo digo porque a veces se enamoran a tu edad y creen que el amor es, creen que esa chica es la única que hay en el mundo o ese chico es el único que hay en el mundo y no es así. Tercera sugerencia y con esto acabo. Trata de estar en un lugar donde no haya tanta bulla. La bulla es imposible de evitarla porque estamos en la casa. Yo también estoy en mi casa y debe haber bulla, seguramente. Pero trata de que esa bulla sea mínima. Trata de que esa bulla, hijo, sea mínima. A veces le digo a los alumnos que prendan el micrófono de pronto para hablar, y Dios mío, la mamá licuando la crema a la guancayina, el papá taladrando, ladrando, el perro ladrando, el gato maullando, allá afuera la gente, los que venden palta, lleve casera, usó la palta, palta, sol. ¿Cómo vas a aprender así? Es imposible. Profesor, tranquilo, tengo mi cuarto privado, tengo mi router aquí en mi cuarto, profe, con internet directa a mi laptop del. Router, sale un cable directo a mi computadora. ¡Oh, y excelente! Ya ingresaste, pues. Profesor, disculpe, yo no tengo esa suerte. Yo no tengo un router en mi cuarto, no tengo un cuarto independiente, tengo que estar en la sala. Pues procura que sea lo más silenciosa posible, dale la espalda al televisor y que toda tu familia apoye en eso. Del 100% de alumnos que me está escuchando, no sé cuántos realmente quieren aprender psicología y filosofía. No lo sé. Porque en estas clases virtuales el que gana es el alumno. Algunos estarán con Fortnite, otros tratarás con WhatsApp, otros seguirán en Face. No hay forma de controlarte, no la hay. Pero los que sí quieran aprender, créanme que mi humilde curso van a aprender. Entre Psico y Filo vienen 12 preguntas. Imagínate. 12 por 2, 240 puntos. 240 puntos. Y son preguntas fáciles. ¿eh? Listo, chicos. Ha sido un gustazo. Así que vamos a comenzar la clase. A ver, profesor. ¿Qué tema va a hablar hoy día, profesor? El tema es el siguiente. Ahí está. Escuelas y enfoques psicológicos. Mira, yo recuerdo que tenía tu edad y cuando los profesores me enseñaban este tema, yo no entendía ni papa. No entendía ni pío, eran tan teóricos, estaban tan alejados de la parte práctica, y es que creo que no eran psicólogos, eran docentes de filosofía o no sé, pero nunca entendía este tema. Decía, yo no sé por qué está complicado enseñar este tema. Voy a tratar de ser lo más didáctico posible. Escúchame, ¿eh? aunque sé que no preguntas mucho, voy a tratar de ser lo más didáctico posible. Si en algo de lo que yo dijera no me dejase entender, pregúntame con toda confianza, escriben por el chat y yo te leo y te respondo. ¿okay? Miren, los que van a la carrera de psicología, con esta clase y con todas las que voy a hacer, wow, vas a enamorarte de la psicología. Los que van a cualquier otra carrera van a aprender por cultura en qué consiste esta hermosa carrera. Miren, primera diferencia, para que la apuntes en tu cuadernito. La escuela es mucho más antigua que el enfoque. O al revés, el enfoque es más moderna que la escuela. La escuela es más antigua, el enfoque más moderno. Segunda diferencia, porque la primera yo sé que ya la apuntaste en tu cuadernito. El objetivo de la escuela psicológica es simplemente enriquecer el marco teórico existente. El objetivo de una escuela es enriquecer el marco teórico existente sobre un punto en particular. El objetivo del enfoque, ¿sabes cuál es señorita y caballero? Es hacer psicoterapia. Profesor, disculpe, podría hablar un poquito más fácil. ¿Cómo que hacer psicoterapia? ¿A qué se refiere con psicoterapia? Ya, escúchame, ¿eh? yo te comento. La psicoterapia no es otra cosa más que la actividad que hace un psicólogo para ayudar a las personas a que vivan mejor. No puedo dormir, psicólogo, me suda mucho la mano, tengo problemas con mi pareja, tengo problemas de disfunción sexual, soy anoréxica, no como, soy bulímica, como y vomito, me siento chata, me siento feo, me llevo mal con mi padre, no sé por qué tengo poca autoestima, bla, bla, bli, bla, bla. bla. A través de la psicoterapia se busca que estas personas mejoren ante estas dificultades. Ah, ese es el objetivo del enfoque. Ese es el objetivo de la psicoterapia, que las personas vivan mejor. ¿Entiende usted? Gran diferencia. Yo te voy a ir poniendo a lo largo de la clase, escuela y enfoque en cada en cada disciplina. Ahora para que entiendas esto, con esta metáfora me lo vas a entender. Está caminando un boxeador por una calle. Aparecen tres delincuentes. Así que este boxeador comienza a defenderse utilizando su propia técnica. Repito, este boxeador comienza a defenderse usando su propia técnica. Gancho de izquierda, gancho de derecha, porque esa técnica él aprendió a lo largo de años de práctica. En otra cuadra de la misma avenida hay un Yudoka. Al ser eh, interceptado por tres delincuentes, el Yudoka se defiende. ¿Y qué utiliza? ¿Ganchos de izquierda o ganchos de derecha como el boxeador? No. El Yudoka utiliza su propia técnica, aquella que se demoró años en dominarla. ¿Y cuál es su técnica? Lanzamientos. Lanza uno, lanza dos, hace una llave de estrangulamiento al otro y se defiende. Cuadras más abajo, en la misma avenida que calle para picante, hay un muchacho alumno y estudiante de Taekwondo, que al ser interceptado por otros delincuentes, este muchacho también se defiende, utilizando su propia técnica, técnica que aprendió a lo largo de años, no es que él inventó su técnica, él aprendió su técnica. ¿Ok? Y utiliza la suya propia. ¿Y cuál es? ¿ganchos de derecha como el boxeador? No. ¿Lanzamientos? No. Patadas. Patadas a la cara, patadas al abdomen, patadas a la pierna. Y de esa manera se defiende. Si tú te das cuenta, criatura del Señor, cada muchacho utilizó su propia técnica. Técnica que no fue inventada por capricho de lunes para martes. Técnicas que fue... El resultado o la consecuencia de años de entrenamiento, pero todos hicieron lo mismo: atacar al delincuente. Si me has entendido esta parte, ya me entendiste toda la clase. Lo mismo ocurre con esto que se llama enfoques psicológicos. Lo mismo. Cada psicólogo tiene su propia técnica. Mira. Así como el judoka, el boxeador o el taekwondista, cada psicólogo tiene su propia técnica. Técnica que no es caprichosamente inventada. No es que yo me siente como psicólogo y diga, ay, hoy día voy a hacer la técnica de la grulla y mañana la técnica del pan, tortilla de papas. No, no, no son, no son técnicas inventadas. Son técnicas que se nos enseña en la universidad y que demoramos años en manejarlas. ¿Entiende usted? Ah, oh. por lo tanto, cada psicólogo tendrá un enfoque particular para el mismo problema. ¡Allá! Como el doctor, pues. Un doctor de Occidente, ¿cómo trata el cáncer? Baños de quimioterapia, radioterapia, baños de cobalto. ¡Wow! Viene un doctor asiático y trata al mismo paciente, pero con su propio enfoque, con su propia técnica, aquella que aprendió en años. Él utiliza biodanza, comida vegana, tai chi, meditación, yoga, acupuntura. ¿Entiendes? Trata el mismo problema, pero con su propio enfoque, con su propia técnica. Antes de seguir, hasta acá, Salón, me estoy dejando entender, sipi nopo, necesito que me respondas, por favor. Qué bueno, muchas gracias a las personas que me están respondiendo. Solo quería escuchar un sí, solo quería escuchar un no para saber si están ahí también. Qué bueno. Si me has entendido este ejemplo, hija, si me has entendido este ejemplo, hijo, ya me entendiste toda la clase. Repito, si me has entendido esta metáfora, ya me entendiste toda la clase. Profe, así, así es. Ya me entendiste toda la clase, ¿ok? Te voy a ir contando a lo largo de esta historia cuáles son escuelas y cuáles son enfoques. O cuáles son las dos. A ver, profesor. Mira, te pregunto y me respondes. ¿eh? El objetivo del estructuralismo no es hacer psicoterapia. No ayuda a las familias a superar sus problemas o a sentirse mejor. No. El objetivo del estructuralismo es simplemente aportar un marco teórico, aumentar la investigación. Pregunto, Salón, razón por la cual podríamos decir que el estructuralismo es escuela o es enfoque. Te leo. Buena, 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 buena. Correcto, es escuela. Y es importantísimo que sepas sobre el estructuralismo porque siempre viene en Villarreal, siempre viene en la Uni, siempre viene en San Marcos. Mira, hablar del estructuralismo es hablar de este señor. Quizás algunos lo recuerden. Es importantísimo el estructuralismo, ¿por qué? porque le dio a la, a la psicología el carácter de ciencia. Oh, ya, 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 ya. Y si es una ciencia, tiene un objeto de estudio y tiene un método científico. Por eso es ciencia. Mira, representante Wilhelm Wun, Ok, Ese es el maestro, el señor Wong. Su objeto de estudio, su método, por lo mismo que es una escuela científica, es experimental. Mira lo que utilizó, ve. ¿eh? El señor Jung estudió o utilizó, perdón, el método llamado introspección y la introspección no es otra cosa más que mirar hacia adentro de ti, pero no de una manera subjetiva. Él utilizó el método netamente experimental para hacer eso. ¿Cómo así, profesor? Te lo explico a continuación. Su objeto de estudio era la conciencia, ¿ok? De hecho, te das cuenta, papá y mamá. Que su objeto de estudio era realmente difícil. El objeto de estudio de un nefrólogo es estudiar los riñones. Pueden medirlos, pueden pesarlos, pueden describirlos. El objeto de estudio de un neumólogo son los pulmones. Pueden mirarlos, pueden medirlos, pueden fotografiarlos. El objeto de estudio de un neurólogo es el cerebro. Se puede ver, se puede escanear, se puede tomografiar. ¿Me dejo entender? Pero la conciencia, ¿cuánto pesa? ¿De qué color es? ¿Cómo se puede extirpar? Es difícil. Por eso que la psicología se hizo ciencia recién en qué año? 1879. Recién en 1879 la psicología se hizo ciencia. ¿En qué país? Alemania. Acuérdate de la guerra con Chile. ¿Ok? ¿Y qué hizo para que la psicología se hiciera ciencia? Bueno, este señor Barbón creó el primer laboratorio de psicología experimental. Repito, creó el primer laboratorio de psicología experimental. ¿Y qué hizo? Bueno, dentro de las muchas cosas que hizo, creó parches electrosensoriales. Como él quería medir la conciencia, estos parches electrosensoriales te los colocaba en la cabeza te los colocaba en los dedos y en el pecho. ¿Ok? Y estaban unidos en esa época a una consola eléctrica. La misma que arrojaba un pulso de la siguiente manera. ¿Entiendes? Ah. Ojo con eso. La misma que arrojaba un pulso de la misma manera que tú estás viendo ahí. Ahora. Él utilizaba la que, la introspección. Él utilizaba la introspección. ¿Qué cosa es esto? Mirar hacia adentro. ¿Y qué cosa es mirar hacia adentro? Pues tratar de estudiar la conciencia que se encuentra dentro de ti. Y te hacía esta introspección a través de preguntas. Te decía, por ejemplo, a ver usted cierre los ojos. Y luego te preguntaba, ¿no? ¿Es verdad que tienes tres hijos? Sí. Tit, tit. ¿Es verdad que usted está casado? Sí. Tit, tit. ¿Alguna vez le ha sacado la vuelta a su mujer? Nunca. Tit, 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 tit. Por primera vez se estaba escaneando la conciencia. Por primera vez se estaba tomando foto a la conciencia. Por primera vez se tenía un instrumento real y científico para medir la conciencia, por eso que el estructuralismo es importante. Te preguntan, ¿escuela psicológica con la que la psicología tomó el carácter de disciplina científica? Estructuralismo. Profesor, en algunos libros veo que hablan del conciencialismo. ¿Es lo mismo? Estructuralismo y conciencialismo es lo mismo. Allá Sostuvo luego que las sensaciones, o sea, que la conciencia, hay tres elementos. Elemento número uno, mira, las sensaciones no son más que algunas reacciones ante estímulos visuales y sonidos. Encontramos a los sentimientos, algo parecidos a las sensaciones, pero menos claras. Y encontramos a las imágenes, perdóname, y encontramos a las imágenes que son los recuerdos y los sueños. Todos estos tres elementos son parte de la conciencia. Bacán, profesor. Pero si te das cuenta, en ningún momento yo te hablé de psicoterapia. En ningún momento uno trató de hacer que la vida de la familia sean mejores. Por eso quiero una escuela. ¿Ok? De pronto aparece la segunda. ¿Cuál es, profesor? Ahí está. Antes de eso, tengo que explicarte algo. El maestro Woon no trabajó solo. Ahí tú ves algunos de sus colaboradores, muchos de ellos de un gran nivel académico. Acá lo vas a ver a Woon sentado, alrededor de sus colaboradores que eran mentes brillantes. Algunas de esas mentes brillantes las tienes acá. Mira, ver, por ejemplo, ¿quién fue Weber? Weber fue el creador de la famosa ley de los umbrales. Mira qué importante es esto. Profe, disculpe, ¿qué rayos es un umbral? Quiero apuntarlo en mi cuaderno. El umbral es el límite de las sensaciones. Repito, el umbral es el límite de las sensaciones. Profesor, disculpe, ¿y eso qué quiere decir? No, no llego a entender. Es el límite de las sensaciones. Ya, bacán, pero no, no sé a qué se refiere. Mira, el umbral... Cuando yo te digo que es el límite de las sensaciones, es que para que tú puedas captar un estímulo, sea sonoro, auditivo, el que sea, este estímulo tiene que tener la mínima intensidad o fuerza para excitar o estimular a tu umbral, para estimular a tu receptor sensorial. Por ejemplo, tú me estás escuchando ahorita y es que mi voz está a un decibel que puede excitar. A tus fonoreceptores. Por lo tanto, mi voz, como fuerza física, como estímulo, ya llegó a tu umbral del sonido y me puedes escuchar. Porque si yo hablo muy bajito, mi voz, como fuerza, no llega a estimular o a excitar a tu umbral o a tus fonoreceptores. Por lo tanto, tú no me escuchas. Ese fue el gran Weber con su famosa teoría de la ley de los umbrales. Y luego tenemos a este maestro al gran Fechner. ¿Qué pasaba con Fechner? Él creó una fórmula para medir la relación estímulo físico y respuesta. En otras palabras, Fechner te golpeaba, por ejemplo, la rodilla, estímulo físico, y medía cuánto tiempo se demoraba tu cuerpo, específicamente tu pie en levantarse. Tú sabes que cuando te golpean la rodilla, el pie se levanta. Te golpea el codo y él contaba cuánto tiempo se demoraba tu cuerpo en, o tú, en decir au y sentir esta sensación de electricidad. Por eso se dice que fue el primero que comenzó a medir aspectos físicos relacionados con aspectos conductuales o psicológicos. Fue el introductor de la medición en la psicofísica. Profesor, ¿fue la única escuela? No, hijo, esto recién empieza. De pronto aparece esta. El funcionalismo. Déjame que te cuente el limeño, déjame que te cante la gloria. Mira. Es una escuela. ¿Por qué? Porque no hacía terapia o psicoterapia. ¿Alguien sabe quién fue el máximo representante del funcionalismo? Te doy cinco segundos. Muy bien, Kiarita. Lo tienen. Muy bien, Miriam. Ahí está. El genio de la época funcionalista. Sí, de verdad que fue un, un genio. Fue una mente brillante este señor. También lo veremos más adelante en filosofía, cuando hablemos del utilitarismo o pragmatismo. ¿Quién fue, como lo dicen las señoritas, el señor William James? Mucha gente confunde el funcionalismo con el estructuralismo, repito, mucha gente confunde el funcionalismo con el estructuralismo. Y es que son muy parecidos, mira. Por ejemplo, el método del estructuralismo era experimental y utilizaba la introspección. El funcionalismo hace lo mismo. Hace lo mismo. El objeto de estudio del estructuralismo, diapositiva anterior, era la conciencia. Y de pronto ves aquí, ¡hoy profe, también! La conciencia. Pero hay una diferencia. ¿Ok? Acá hay una diferencia. ¿Sabes qué decía William James? Escúchame, ¿ah? ¿eh? Que el objeto de estudio de la psicología no podía ser solo la conciencia. O sea, este señor llamado William James le decía a Gun, oye Gun, no seas Gun, la psicología, cuando digo no seas Gun me refiero a este señor, pues, a este señor que está acá, a Wilhelm Gun. Jace le dice lo siguiente, mira Gun, la psicología lo que tiene que estudiar es la conciencia, pero mira, 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 mira. Mientras que Gun se quedó a este plano, de sensaciones, de imágenes y recuerdos, William James dice, no. Lo que la psicología tiene que estudiar, ¿sabes qué es? Criatura del Señor, repito, lo que la psicología tiene que estudiar es la conciencia. Sí, pero cómo la conciencia nos permite sh, 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 adaptarnos al medio externo, mientras que un se quedó en el plano teórico de la conciencia con sus sensaciones sueños y recuerdos William James estudió a la conciencia pero en su plano funcional lo que a William James le interesaba era lo siguiente la psicología tiene que estudiar la conciencia pero en su forma adaptativa eso qué significa es saber cómo la conciencia es saber cómo la conciencia me permite adaptarme a la separación de mis padres ¿Cómo la conciencia me permite adaptarme al nuevo país? ¿Cómo la conciencia me permite adaptarme a mi nuevo trabajo? Eso es lo que la psicología tiene que estudiar. Si yo les pregunto a ustedes, oye, ¿tú te consideras una persona que te adaptas rápido a los cambios? La mayoría de repente me va a decir, ah, sí, pero esto no se trata de lo que dices, sino de lo que realmente puedes hacer. Y a William James le interesaba mucho. Medir quién realmente era una persona que se adaptaba rápido a los cambios. Porque si tú te adaptas rápido a los cambios, eres una persona que funciona bien. Si te adaptas rápido a los cambios y resuelves problemas, eres una persona que funciona bien. Por lo tanto, ese fue el interés de este maestro para hacer o desarrollar la teoría de la psicometría. Profe, ¿qué rayos es la psicometría? La psicometría es la ciencia de los test. Te hacía una serie de pruebas para ir viendo cuál era el grupo de humanos que mejor se adaptaba, que mejor funcionaba, y cuál era el grupo de humanos que no se adaptaba tan bien o que, se, o que funcionaba no tan bien. Ah, eso significa función adaptativa de la conciencia. Te preguntan, ¿teórico? De las escuelas psicológicas, quien tuvo base darwiniana. Teórico de las escuelas psicológicas, quien tuvo base darwiniana. Ah, ese fue el gran William James. Así es, mi querido Joseph. ¡Ah, ya! Ok. Acá, profesor. Así que. Espero me esté dejando entender. Si no entiendes algo, me preguntas con toda confianza. Profe, disculpe. Ya va avanzando varios minutos, pero no me habla de escuelas o no me habla de enfoques. Acá viene Papa Lindo. De Salir, ahí está. Uy, qué bacán. Me quedaría hablándote de este señor hasta las 5 de la mañana, me vacilo. ¿De quién? Ah? Mira, ve, esa escuela y ese enfoque. Y es que este señor no solamente creó un nuevo marco teórico. Repito, este señor no solo creó un marco teórico. No, 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 no. Lo que hizo este señor fue por primera vez usar sus conocimientos para tratar de mejorarle la vida a las personas. Ah, eso es como psicoterapia. Razón por la cual ese enfoque. Chicos, te presento al rey de reyes, bravo de bravos, corifeo de corifeos, paradigma de paradigmas, jefe de jefe, apóstol de apóstol, sayadín de sayadín, Goku de Gokues. Cuestionado como no te imaginas, criticado por no te imaginas, pero tuvo tantas críticas como tantos aplausos, tuvo tantos insultos y ofensas como tantos elogios. ¿Entiende usted? Y es que obviamente cuando uno es revolucionario, lo primero que recibe son insultos porque la gente no entiende. ¿Te imaginas hablar de un tema sexual de la personalidad en esos años? Así es, Miriam, de mi corazón. ¿Te imaginas hablar de un tema sexual por esos años? Si yo ahora cuando hago una charla de sexualidad, los padres se ponen rojos, verdes y amarillos, estamos en el 2022, imagínate en los años 1901, 1902 fuerte, ¿no? Este señor es Sigmund Freud. Su método fue las asociaciones libres. ¿Eso qué significa, profesor? ¿Qué cosa es asociaciones libres? Te echabas en su diván y simplemente hablabas lo que te daba la gana. No te dormía, no te hipnotizaba, no, simplemente hablabas. Y luego él genialmente unía, relacionaba o asociaba lo que tú decías porque sostenía que muchas cosas sin querer queriendo salen a flote cuando hablas sin presión. Muchas cosas ocultas o del inconsciente salen al consciente cuando hablas sin presión. Su objeto de estudio fue esto que está acá. El inconsciente. Ese fue su objeto de estudio. El inconsciente. Profesor, disculpe, ¿a qué se refiere con eso? Mira, lo contrario del inconsciente es... El consciente, pues. Y no me dejarás mentir que el consciente es aquello que uno muestra. El consciente es lo primero que uno ve. Que casi siempre es la parte más bonita y bella de todos nosotros. Buenos días, buenas tardes, permiso, gracias, lo siento. Eh, perdóname, te quiero mucho, te amo, te extraño, te quiero, eres especial para mí. Pase usted, después de usted. Muchas gracias. Hasta. Ah, qué educada la señorita, qué educado el caballero. Ok, todos mostramos el consciente. Pero dice Freud que tú y yo tenemos muchas cochinadas. Repito, dice Freud que tú y yo tenemos muchas cosas que no nos gustan y que están bien guardadas en el inconsciente. Es más, están tan guardadas que ni siquiera somos conscientes que las tenemos. Imagínate, su teoría fue pansexual. ¿Profes, esto qué significa? ¿Pan, sabes qué es? Todo. Toda la teoría de personalidad, repito, Toda la teoría de la personalidad este señor la explicaba en función a aspectos sexuales. Por eso que tuvo grandes críticas, grandes críticas. ¡Ah! Él fue el primero quien sostuvo que el niño tiene un deseo hacia la madre y quiere que el padre se aleje. Él fue el que sostuvo que la niña tiene un deseo inconsciente hacia el padre y quiere que la madre se aleje. Ya cuando tú estés más grande y seas padre de familia te vas a dar cuenta que mucho de las cosas que él decía era cierta. Cuando el hijo tiene enamorada, el papá se molesta. ¿El papá está feliz. La mamá de pronto pone su cara de cuatro letras y dice: ¿Con quién estás? Quiero ver con quién estás porque él es mi único hijo. La mamá se pone celosa. Cuando la hija tiene su enamorado por primera vez, la mamá se molesta. No. Pero el papá pone el grito al cielo, porque son sexos opuestos, ¿entienden, no? Ahí hay un erotismo inconsciente increíble. ¡Ah! Ese fue el gran Sigmund Freud. La teoría psicoanalítica, te cuento un poquito más, ¿sabes a qué apuntaba? A siempre irse al pasado. Repito, la teoría psicoanalítica apuntaba siempre a irse al pasado. En otras palabras, para hacer su psicoterapia, retrocedían y te preguntaban cuéntame la relación que tuviste con tu papá cómo te fue con tu mamá algún problema algún trauma alguna ofensa sabes por qué se iban tanto al pasado porque ellos consideran de que lo que te ocurre durante los cinco primeros años de vida va a ser vital vital para lo que vayas a ser tú de adulto según los psicoanalistas los cinco primeros años de vida marca tu vida. ¿Entiendes? Mm. Ese fue el maestro Sigmund Freud. Cuando vayas a un trabajo y alguien te diga, dibuje usted a una persona, esa es una técnica freudiana. Esa es una técnica psicoanalítica o también llamada una técnica psicodinámica. Es lo mismo. Uno proyecta en el dibujo muchas cosas inconscientes que no se da cuenta. Uno proyecta en su dibujo muchos deseos inconscientes que uno no se da cuenta. Ese es el gran Sigmund Freud. A los freudianos les encanta interpretar. A los freudianos, te cuento, les encanta interpretar. Por eso que son muy subjetivos. Señor Freud, señor Freud, soñé que estaba en el barco y era de noche. Apareció una ola inmensa y tumbó mi bote. Aparecieron tiburones y estaba todo oscuro. El agua estaba helada. De y comienza a interpretar. No es que hablaba de frente. Él para esto antes ya te ha citado varias veces. Y él de pronto puede decir esa pequeña canoa es tu pequeña autoestima. La noche representa la soledad en la que te encuentras. Los tiburones son tus miedos. Y comienza a interpretar. No quiere decir que siempre sea cierto todo lo que se dice. Siempre hay un margen de error. Aclaro que sí. Pero los psicoanalistas interpretan. Te preguntan a ti en San Marcos, ¿escuela psicológica contraria al psicoanálisis? Te leo, ¿cuál será? ¿Escuela psicológica contraria al psicoanálisis? ¿Cuál será? Correcto. <coughs> Correcto. <coughs> Bien, te presento al blanco y negro, cóncavo y convexo, ahí está. Si el conductismo es blan si, el co si el psicoanálisis es blanco, el conductismo es negro. Si el psicoanálisis es norte, el conductismo es sur. Ah. Completamente contrario al psicoanálisis. Repito, completamente contrario al psicoanálisis. Así de simple. ¿De qué manera, profesor? ¿O de qué forma? Mira. Es una escuela y un enfoque. Su representante es este señor. Watson. ¿Ok? ¿Y qué decía Watson? Mira. Watson era un acérrimo opositor a Sigmund Freud. ¿Por qué? Porque el método que utilizaban ellos, primero que era experimental. Sigmund Freud no utilizaba un método experimental. Y sostenían que para... Ayudar a una persona, primero tenían que observar su problema. El problema tenía que observarse, registrarse, describirse. Si no veo el problema ni lo puedo registrar, no podré ayudar a las personas. Lo tengo que ver, medir y registrar para recién poder ayudar a las personas. Por eso que se dice que el enfoque conductista es el más objetivo o es el más pegado a la ciencia, pero no por ello se va a decir que es el más exacto y el que más ayuda, nada más lejos de la verdad. El objeto de estudio de la psicología es la conducta, ¿cierto? Y obviamente cada escuela tratará de explicar este concepto tan complicado que es la conducta. Mira, su objeto de estudio es la conducta, pero ojo, la conducta observable Watson no interpretaba, Watson describía. Si un paciente venía, escúchame, si un paciente venía y le decía, señor Watson, ¿me puede ayudar? Tengo un problema. Te escucho. Señor Watson, mire, le voy a contar mi sueño. Soñé que estaba en un bote, era oscuro, el mar se puso bravo, vino una ola y me arrojó al mar oscuro y vi tiburones y hoy un ratito. ¿Me parece o me estás contando tu sueño? Sí, señor Watson, lo que pasa... ¡Cállate! Pero, señor Watson, ¡cállate! Yo no creo en los sueños. Pero pero el señor Simon Freud me decía que la canoa es mi poca autoestima. Y cállate. Lo que ese viejo pelado diga, a mí me importa un reverendo rábano. Pero, señor Simon Freud, me importa un pepino lo que diga Simon Freud. Si yo no lo veo... Si yo no lo registro, si yo no lo mido, no existe. Si la conducta no se observa y se registra, es por las puras lo demás. Toda conducta tiene que registrarse, decían los conductistas. Oh. ¿Entiende usted? Por eso se dice que fue la segunda fuerza psicológica. ¿Y por qué estaba en contra del psicoanálisis? Uno, porque el psicoanálisis se iba mucho al pasado. Los conductistas no le importaba mucho eso. Dos, los psicoanalistas interpretaban demasiado. Ojo, los psicoanalistas interpretaban demasiado, mientras que los conductistas como este señor no interpretaban, describían. Ah, entonces este paciente le decía a Freud, a Watson, ¿no? Señor Watson, le cuento mi sueño? Cállate. Pero no creo, no, no creo. Pero soñé con un tiburón, de repente viste el megalodón ayer o tiburón uno ayer, pues. Por eso es que soñaste con el tiburón. ¿Entiendes? Y, y, y todo estaba oscuro en el mar, de repente ayer se fue la luz en tu casa. Por eso es que en tu sueño todo estaba oscuro. Ah, me dejo entender. Los conductistas describen la realidad, no la interpretan. Ya, señor Watson, ¿me va a ayudar? A ver, dime. ¿Qué conductas que yo pueda ver? ¿Qué conductas que se puedan registrar? ¿Me puedes contar? Sí, señor Watson, mire, yo, yo soy muy nervioso. ¿Y, y cual, qué conductas puedes hacer o has hecho para yo ver si estás nervioso? Mire, me, me como mucho las uñas. Muéstrame las uñas. Efectivamente, ya no hay uñas. La, la mano mucho me suda. Muéstrame tu mano. Correcto, te empapada. Eh. Señor Watson, se me cae el pelo. Muéstrame tu pelo. A ver, efectivamente, estás pelado. ¿Entiendes? Todo lo que tú dices tiene que verse. Si no se ve, no funciona. Mm. Ya, 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 ya. Si no se ve, no funciona. Ojo, para los conductistas tiene que verse y registrarse. Si no, estamos de cabeza. ¿Ok? Acá, profesor. Ojo, los conductistas no interpretan. Solo describe. Antes de seguir avanzando, chicos, hasta acá me estoy dejando entender si pinopo. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Siga, profe. Siga, por favor. Ok. Oye, aparece otro enfoque hermoso. Aparece otro enfoque hermoso. A ver, todos estos enfoques se aprenden en la carrera de psicología en los últimos años. Luego el alumno tiene que enamorarse de uno de ellos. Un hermoso enfoque. El humanismo. Ok. ¿Qué dice el enfoque humanista? Su representante. Si ese enfoque obviamente busca la psicoterapia, hay varios. ¿ah? Está Fritz Peirce, está Carl Rogers, o está también este señor. ¿Quién es o quién fue, profesor? Maslow, pues. Él fue el teórico de las pirámides jerárquicas de las necesidades. ¿Qué sostenía Maslow y todos los humanistas como Carl Rogers? Mira. Objeto de estudio: la persona en su forma integral. Los humanistas no estudian la conducta, la conducta en su forma o la conciencia en su forma adaptativa. Eh, no, 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 no. Los humanistas estudian qué cosa, profesor, a la persona en su forma integral, ¿ok? Estudian a la persona en su forma integral. Profesor, disculpe, eso qué significa? Que los humanistas le prestan mucha atención a estas dos palabritas. Shush, shush, shush. ¿Sabes qué quiere decir eso, criatura del Señor? Que los humanistas son propositivos. Los humanistas siempre ven el vaso medio lleno, no tanto el vaso medio vacío. Los humanistas parten del presente y comienzan a elaborar un plan para el futuro. No se van al pasado como los psicoanalistas. Repito, los psicoanalistas o psicodinámicos se van al pasado buscando algún trauma, algún conflicto sexual, no. Los humanistas comienzan de aquí y ahora. Si una señora va a un psicólogo humanista, ella le dice, ¿no? Psicólogo, buenas tardes. Diga, señora, ¿qué le puedo ayudar? Hace 25 años. <laughs> Hace 25 años mi esposo murió y mi ya ceñito, ceñito ya me contó esa historia dos veces. Ahora quiero que me diga qué es lo que va a ser de aquí en adelante. Lo que pasa es que mi vida ya cambió, mi vida ya no es la misma. Señora, ¿qué es lo que va a ser de aquí en adelante? Es que mi esposo hace 25 años. Oye, hay personas que le hacen un homenaje al dolor increíble. Hay peruanos que le hacen un culto al dolor de la manera más increíble. Los humanistas te dicen al tacho de basura con ello. Lo que a mí me importa como psicólogo de enfoque humanista, te dice el humanista, es ver y tratar de que tú, poquito a poquito, suave, suavecito, vayas encontrando sus recursos. Vayas encontrando el potencial en cada persona. Porque para los psicólogos humanistas... Todos tenemos recursos. Todos tenemos un verdadero potencial. Repito, todos tenemos recursos. Todos tenemos un verdadero potencial. Por lo tanto, todos podemos ser mejor persona. Esa es la, la respuesta. Todos podemos ser mejor persona de lo que somos. Conclusión, todos podemos cambiar, pues. Profesor, disculpe, usted no no me está entendiendo. Usted no conoce a mi papá. Mi papá no no va a cambiar nunca, profe. No es que no pueda cambiar. No quiere cambiar. Miles de personas no quieren cambiar porque están cómodos viviendo así. Pese a que sea una relación muy tóxica. El psicólogo humanista te dice de aquí en adelante, ¿qué vas a hacer? Mi esposo, no. ya ceñito, ya cállese, por favor. Quiero que me dé una lista de a cuántos talleres de música se va a matricular. En cuántos talleres de piano o de guitarra se va a matricular. ¿A cuántas amigas va a llamar para tomar un café este fin de semana? ¿Cuántas planchas va a hacer o cuándo se va a matricular en ese gimnasio para hacer gym? Y luego usted saque un cuerpote, se pinte el cabello y se vea hermosa viéndose al espejo. Hábleme de lo que va a ser de aquí en adelante, no de lo que ya pasó. Esos son los humanistas. Todos podemos cambiar. Todos tenemos recursos y potencial. En otras palabras, todos podemos ser mejor persona de lo que somos. Y a lo largo de mi corta experiencia, que en realidad es bastante, he visto cada alumno, chicos y chicas, alumnos de los que a uno diría, este pata va a estar en la cárcel. En la cárcel. Obviamente no todos los casos son felices, ¿no? Pero este es un caso feliz. Y de pronto este chico que nadie daba un céntimo por él decidió cambiar su vida. Lo último que supe de él es que lo expulsamos. De la academia lo expulsamos porque ya no, no dejaba avanzar a los profesores. Era muy malcriado. Lo vi después de casi 10 a 12 años. Ya ha hecho un profesional, era contador de la SUNAT. Su vida había cambiado por completo. Había otro alumno que en la academia era bien ocioso. Lo vi la semana pasada, casi después de... Yo fui su profesor el 2007. No, el 2012, perdón. El 2012 fue su profesor. Ya habían pasado casi 10 años. Ahora era profesor de educación física. Había, había sacado un cuerpazo, parecía Superman. Pero miren, sacó lo mejor. Sacó lo mejor que tenía. ¿Por qué? ¿Porque lo obligaron? No, porque quiso cambiar. Ah, ese es el humanismo, papá lindo. Hasta acá me estoy dejando entender, sí, Pinopo. Siga, profe. Siga, por favor. Su terapia no se centra en el pasado, ¿ves? Sino en el presente. Chévere. Uy, esta psicología también es muy bonita. Mira. La psicología de la yestal o de la forma. Más adelante te voy a hacer solo un tema de percepción. Todas las leyes. O, oh, perdón, la gran mayoría de leyes perceptuales fue creada por la psicología de la yestal o psicología de la forma. ¿Ok? Por si acaso. Tuvo varios representantes, pero él es uno de los más importantes. ¿Quién fue este señor? Wertheimer Fue un método experimental, pero esto es lo más importante, el objeto de estudio. Acá esta vez la percepción. La percepción. ¿Qué significa eso? Cuando hagamos ese tema de percepción, todas las leyes o la gran mayoría de leyes que te voy a enseñar fueron creadas por la yesta. Y bueno, esa fue la importancia. No solamente crearon las leyes perceptuales, ojo, no solo crearon las leyes perceptuales, no, 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 no sino postularon qué concepto, profesor, el famoso concepto del insight. No sé si lo sabes, el insight. No es otra cosa más que la respuesta súbita que se nos viene al cerebro de manera automática. De manera súbita. De manera instantánea. Mira, con este ejemplo todo el mundo me entiende. ¿okay? Vamos a suponer que Brian es una fiera endemoniada en geometría. Tiene un problema que le dicen, hay el área sombreada. Ya está. Media hora no le sale. Él que hacía problemas de áreas sombreadas en tres minutos. ¿ah? Una hora, no le sale ese único problema. Dos horas y ese problema no le sale. Brian se molesta, tira la hoja. Bueno, pasan dos días, es domingo, y Brian encuentra ese mismo problema en su cuaderno frente a una mesita. Parece que su mamá lo había puesto ahí. Mientras va esperando el desayuno, Brian ve el mismo problema. Señoritas, caballeros, en menos de cinco segundos, Brian dice, maldita sea, esto le pasa a todos los que estudian, ¿ah? ¿eh? Maldita sea, era un trazo, era un maldito trazo, ¿cómo no la vi? Hubiera ganado la beca. Oye, se te vino la respuesta del toque. Hace dos días estabas dos horas y nada y ahora en cinco segundos viste la solución eso pasa en letras y eso pasa en números a esa respuesta súbita se le llama insight claro Diego hoy oh, esta frase también es muy bonita mira a ver. el todo es más que la suma de sus partes el todo es más que la suma de sus partes eso qué significa si tú eres matemático Ojo, si tú eres matemático no vas a entender esto. Si eres así muy cuadriculado, un matemático me dirá, pero eso no tiene sentido, profesor. ¿Dónde ha visto usted que el todo sea más que la suma de sus partes? Al contrario, el todo es exactamente igual a la suma de sus partes. No es más, sino igual. Ah, pero esto significa algo, pues es una metáfora. Mira. Ahora sí. Dime por favor, ¿qué ves ahí? Ya profe, qué fácil. Ajá. ¿Qué ves ahí? Ya pues profe, está re fácil eso. ¿Qué ves ahí? Bueno, he tratado de que sea un rectángulo, perdón por el pulso. Claro, pues profesor. ¿Qué ves ahí? Ya está. Mira, pero ahora ¿qué ves? Ah. Ya la vida buena. Oye, esto es importantísimo, ¿sabes por qué? Yo te voy a contar por qué. Muchas personas, criatura del Señor, repito, ¿ah? Muchas personas solo ven en su vida una parte. Repito, muchas personas solo ven en su vida una parte. Y muchas veces esa única parte que ven es negativa. Y se achacan y se frustran y se acusan y se culpan por esa parte. Pero la yestal te dice, oye, tú no eres solamente esta parte. Cuando tú solo te fijabas en esta parte mirabas el triángulo y de repente no te gustaba. Pero cuando alejas la cámara de tu vida y comienzas a ver a esta parte. Como algo conformante de un todo, verás que de pronto esta parte que era la que a ti te hacía renegar por un acto de magia ahora será muy importante. ¿Por qué? Porque es el ojo del otro cuadrado. Pues. ¿Entiendes? Este cuadrado para ti de repente era algo incómodo y algo que no tenía sentido, pero ves que estos dos forman los ojos. O sea, cuando comienzas a ver tu vida relacionándola como un todo y no como un solo evento negativo. Encontraste tu yestal le encontraste tu forma. La yestal te dice, tú eres mucho más que la separación entre tus padres. Tú eres mucho más que la ruptura sentimental entre tú y tu pareja. Tú eres mucho más, mucho más que el fracaso ante un examen de admisión. Tú eres mucho más que la pérdida de un ser querido. El todo es más que la suma de sus partes. ¡Acha! Siga, profe. Siga, por favor. Ah, esta psicología es bien bonita. Y te voy a contar. Como esta psicología, su finalidad es hacer psicoterapia, su finalidad es hacer que las personas vivan mejor. Respóndeme, por favor, ¿estamos frente a una escuela o frente a un enfoque? Correcto. Correcto, correcto, correcto. Buenas tardes a las personas que se acaban de incorporar. ¿eh? Siga, profe. Siga, por favor. Seguimos acá, no paramos, hijo. Chévere. Ahora, el representante de la psicología cognitiva, realmente hay varios. ¿eh? Realmente hay varios, por ejemplo. Ahí está uno de los tantos, el señor Bandura. Ahí lo veremos más adelante en la teoría del aprendizaje social. Ah, sí, 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 profe. Si ¿Sí he escuchado esa teoría, pues qué bueno que la haya escuchado. Profe, una pregunta preguntona. Una pregunta preguntona, profesor. ¿Quién es el representante de la psicología cognitiva? Bueno, hay varios en realidad. No solo está ese señor apellidado Pandura, hay varios. Por ejemplo, mira, a, ver, a cuánta gente. Imagínate. ¿Cuánta gente está en ese enfoque? Ahora, lo importante es esto, mira, más que el método, es el objeto de estudio. Acá está. Esto es lo importante en cada enfoque papalindo. ¿Por qué? Porque ahí ves... La esencia de lo que significa esa escuela o ese enfoque. Mira, acá dice, ¿no? Lo que le importa a este enfoque es la construcción de la realidad. Eso es lo que le importa a este enfoque. ¿Qué cosa, profesor? La construcción de la realidad. ¿Y cómo se entiende eso, papá lindo? Muy sencillo. Este enfoque te dice lo siguiente: cada uno de nosotros tiene su propia idea de la realidad. En otras palabras, mira, en otras palabras, <laughs> Todos nosotros, dice este enfoque, tenemos que. Creo que ya te puedes dar cuenta, ¿no? Ideas. Ah, y cada persona ve el mundo en función a su idea propia o a su propia y particular idea. Ojo con esto. Lo que es para Joseph no necesariamente es para Miguel, pues. Lo que es para Miguel no es para Mónica. Y lo que es para Mónica no necesariamente es para Alexandra. Están caminando y Alexandra ve a un chico en la calle y dice, Dios mío santo, qué churro es este papacito. Mónica voltea y le dice, Oye, oh, Alexandra, no seas exagerada. Feo no es, pero tampoco es un churro. Es un chico normal como cualquiera. Y de pronto Grisel lo mira y dice, ay, chica, disculpe, pero ese pate es más feo. Que la muerte. Es re feo. La, la pregunta es: ¿cómo es posible que siendo el mismo chico haya tres señoritas que lo juzguen de maneras diferentes? Fácil, pues, profesor. Cada una de ellas tiene sus propias ideas. Ah, por lo tanto, dice el enfoque cognitivo: si tú tienes la capacidad de cambiar las ideas, de hecho, cambia tu pensamiento, pues. Y si cambia tu pensamiento, cambia tu manera de ver el mundo. Y si cambia tu manera de ver el mundo, cambia tu hablar en relación a ese mundo y cambia tu actuar en relación a ese mundo. Los que piensan estupideces, disculpa la expresión, hablan estupideces, pues. Los que piensan sandeces, hablan sandeces. Ah, por supuesto. Oye, el enfoque cognitivo es poderoso porque te dice, tú eres lo que piensas que eres. Repito. El enfoque cognitivo te dice, tú eres lo que piensas que eres. Ojo con eso, ¿eh? tú eres lo que piensas que eres, profesor. ¿a qué, ¿A qué se refiere? Si tú piensas que estás vencido, vencido estás. Si piensas que puedes, tarde o temprano podrás. Si piensas que no vas a poder, tarde o temprano te rendirás. Si piensas que no vas a ingresar, créeme, te programas y no ingresas. Si piensas que vas a ingresar, tarde o temprano eso ocurrirá. Si piensas que en esa fiesta la vas a pasar re mal, oye, te programas y te aburres. Si piensas que en esa fiesta la vas a pasar bien, pese, pese a que no esté tu mancha, la pasas bien. ¿Entiendes? ya, oh, ya, 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 ya. Si piensas que todo el mundo está viendo ese granito, ese barro o chupo que te salió de la punta de la nariz y dices se van a burlar de mí cuando nada de eso ha ocurrido, ¿eh? pues comienzas a generar un trauma tú solito. O ya no quieres salir, o te echas una crema, o te pones el pelo tapándote la cara, el gorro hacia abajo, caminas mirando hacia abajo porque tú estás pensando que se van a burlar de ti. Y lo único que haces al tener ese comportamiento es hacer que la gente le preste más atención a tu grano o chupo. Tú eres lo que piensas que eres, es increíble, ¿no? Si piensas que el chico te va a dejar y que no vas a encontrar otro amor, pues harás mil y un cosas para que él no te deje. Tanto él o ella. Tú ves el mundo como piensas que eres. Por lo tanto, hay que erradicar las ideas erróneas. Atacando las ideas erróneas. Pues eres más libre y natural. ¿Ok? ¿Hasta acá me estoy dejando entender? Sipinopo, Pinopo. Te leo. Bueno. Qué bueno, qué bueno. Ahora todos, acabo de mandar el enlace. Acabo de mandar el enlace por el chat. Acabo de mandar el enlace por el chat. Todos a la evaluación, por favor. Diez minutos en la evaluación y luego regresamos. Nadie se va porque falta todavía. Así que tienes diez minutos, no te aloques, que te vaya bien. Luego regresamos. Tiempo. tiempo. Tiempo, 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 tiempo. Ok. Tiempo, tiempo. Time, time, time. Quiero ver algunos datos estadísticos antes de empezar con la continuación de la clase. Ok. Ya está. El 90% ha entregado la evaluación con muy buen promedio y hay un 10% que ha tenido, me imagino, dificultades. Quiero asumir que ha tenido dificultades técnicas, que el Internet no le cargó, y de pronto de ese 10% ha habido un grupo que ha tenido temor en enviar. Ya yo les comento a esos 10 alumnos o a ese 10% de alumnos que no he enviado, tienen permiso para equivocarse. Repito, tienen permiso para equivocarse. Me encantaría que la semana que viene... Todos, porque todos entregan su evaluación. ¿Ok, chicos? Para los que han contestado y para los que no han contestado. En la pregunta 1, casi todos han contestado muy bien. Casi todos han contestado excelentemente. Adela le comenta a su madre que en el colegio le dan ganas de llorar. Va al psicólogo y le dice que ella no quiso tener a su hija, que la maltrató mucho durante el primer año de su vida. ¿Cuál era el enfoque que se iba al pasado? Para interpretar el presente, el enfoque psicodinámico, pues. El enfoque psicoanalítico, la respuesta es esa. En la 2, al llegar de trabajo, dice: Romina enciende el televisor y ve las noticias. Según los programas, se ve que hay varios asesinatos. El sospechoso es una persona que fue abandonado al nacer, agredido física y mentalmente por las personas que lo cuidaron. Se le reportó como un chico agresivo desde sus primeros años en la escuela. Desde sus primeros años en la escuela. Otra vuelta. Disciplina o escuela psicológica que se va al pasado para explicar el presente. Psicoanálisis. Ah, ya, 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 ya. Esa es la respuesta. El enfoque psicodinámico. Y en la 3 solo hay que saber leer. Esteban es un estudiante de psicología que cree que se debe considerar lo que se puede observar y ser medido. O sea, solo estudio lo que veo, solo estudio lo que registro, solo estudio lo que puedo medir. ¿Te acuerdas quién era su representante? Watson, pues. ¿Y quién fue Watson? Un conductista. Ya está. Ojalá que para los que no hayan contestado, esta breve y pequeña explicación les haya ayudado. Ya. Siga, profe, claro que sí. Profe, faltan enfoques, claro. A ver, profesor, comparta, comparta. Voy a compartir para que todo el mundo vea, ¿ya? Siga, profe. Siga, por favor. Va a salir en 3, 2, 1. Salió. Ahí está. Vamos a ver. Un enfoque más, con tu permiso. Ahí está. Esto es sumamente moderno, así que es un enfoque, ya no es escuela. Hay varios representantes de este enfoque. Por ejemplo. Por ejemplo, mira. Este señor, llamado Battenso pero hay varios en realidad, ¿no? Hay varios representantes de la psicología sistémica. Te lo resumen en un 5. El objeto de estudio de la psicología sistémica es esto que está acá. No entiendo, no entiendo, no entiendo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. ¿Ok? A ver, profesor. Mira, papá, mamá, hijo uno, hijo dos, hijo tres. Ok, ya está. ¿Sabes qué es un sistema, papá, mamá? Un sistema es un evento que está unido por varios elementos. Es una estructura que está conformada de varias subestructuras. Es un suceso que está concatenado de varios subhechos. Ese es un sistema, una familia es un sistema, por ejemplo, porque hay varias piezas, pues, papá, mamá, hijos. Pregunto, Salón, ¿lo que tu papá dice influye o afecta a toda la familia? ¿Sí o no? ¿Tú qué dices? Correcto, correcto, correcto. Siguiente pregunta, ¿lo que tu papá calla, lo que tu papá calla o no dice? afecta e influye a toda la familia, ¿sí o no? Sí, sí, ojo con esto, uno es culpable por acción, uno es culpable por omisión. Repito, uno es culpable por acción, uno es culpable por omisión. Lo que tu papá dice influye en toda la familia y lo que tu papá no dice afecta e influye a toda la familia. Lo que tu mamá dice influye y afecta a toda la familia. ¡Ah! Lo que tu mamá calla influye y afecta a toda la familia. ¡Ah! ¿Te das cuenta que hay un idioma invisible en las familias? El papá un día entra con las cejas juntas, tira el periódico, no dice nada pero esa vibra y esa forma de, desde que entró tan agresiva hace que la gente se vaya la hija se vaya al cuarto la esposa se vaya a la cocina y hasta el perro se aleja influyó al otro día tu papá viene la 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 le hace una broma a la mamá te besa a ti en la frente no dice nada solamente viene sonriendo viene cantando abraza a su esposa te da un beso en la frente le hace un acto de magia al perrito se ríe y automáticamente la gente sale de su cuarto. Y hasta da ganas de sentarse con el papá. Ese es el lenguaje invisible, ¿ves? La familia es un sistema. La familia, lo que pasa en una persona dentro de la familia no es porque solo le pasa a él. Hay algo dentro de la dinámica familiar que hace que esa persona vaya por ese lado. Con mucha pena vi el otro día en el programa de Andrea... Cuando salió Miguelito Barraza, no sé si lo conoces, un gran cómico ya de hace muchos años con su esposa. Y contando una triste historia, ¿no? Que su hijo o uno de sus hijos es adicto a la cocaína, o no recuerdo si a la marihuana, pero era adicto. Y su hijo ya estaba en una etapa avanzada de la adicción, una etapa en donde ya no puede estar sin consumir. En donde habla ya de una manera bastante lenta, porque tiene el, todo el cerebro intoxicado con esa sustancia, duerme en la calle, roba para consumir. Y bueno, Miguelito Barraza decía: Mi culpa es por no haber estado mucho tiempo con mi hijo. Y la mamá decía: Mi culpa es porque no le di mucha importancia. O sea, si tú lo ves al chico, dices: Ese es un drogadicto. Pero la psicología sistémica te dice: No. Ok, ¿él es un drogadicto? Sí. Pero hay que ver de dónde viene ese drogadicto, de una familia que también es responsable de las cosas que lo llevaron a él, a ese tipo de conductas. ¿Entiendes? Es por eso que en este enfoque tenemos un dicho. Y el dicho es la siguiente. No hay niño problema, sino familia problema. Repito, no hay niño problema, sino familia problema. ¿Eso qué significa? Que lo que le pasa a un niño... Específicamente, no es solo culpa de él. Hay algo detrás de eso. Detrás de un alumno flojo, detrás de un alumno flojo de esos alumnos que no quieren estudiar y que están a punto de repetir y que todos los profesores acusan. No solamente está él. Hay que ver cuál es la relación o dinámica con su papá. Hay que ver la relación o dinámica con su mamá. ¿Entiendes? No hay niño problema. Sino familia problema. Ah, ojo con eso. Ok. Bueno, señoritas y caballeros, con mucho gusto. Espero me haya dejado entender. Espero me haya dejado entender. Este tema ha sido de escuelas y enfoques psicológicos. Ok. La semana que viene, Dios mediante, el 8 de marzo, continuamos con el tema. Con el tema siguiente. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Muy buenas noches. Permiso. Hasta luego, hasta luego. Cuídense, señoritas. Cuídense, caballeros. Buenas noches, buenas noches.